Muy bien, estamos Hechos, capítulo 10. Versículo 1 dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Damos gracias, Señor, por tu palabra, bendita palabra, oh Dios, que nos instruye, que nos habla, que nos consuela, que nos levanta, que nos fortalece. Gracias, mi Dios. Te pido, Espíritu Santo, que cojas mi lengua, mi voz, todo mi ser, Señor, y me des la unción necesaria de tu Espíritu Santo para transmitir lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, lo que tú quieres tratar con cada uno de nosotros, lo que tú quieres formar en cada uno de nosotros con tu palabra. Gracias porque ella entra a lo más profundo de nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser, y ministra nuestras vidas, Padre. Oh Espíritu Santo de Dios, toma este lugar, Señor, toma los corazones de todos los que estamos aquí. Desciende en este lugar, Señor, con tu presencia, y haz que tu palabra more y transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como decía,
decía antes, hay personas muy frustradas por esta expresión de Dios me ha dicho o Dios me ha mostrado, ¿no? Y a veces los pastores, nos vemos en un compromiso de decir, a ver cómo le digo yo que yo pienso de otra manera, ¿no? Porque claro, si de entrada te dicen Dios me ha dicho, ¿quién va a discutir con Dios? Nadie. Ya no vas a cuestionar, ya tu pensamiento lo dejas para ti. A veces se lo intentas transmitir, decir, bueno, ten cuidado con esto, puede ser que sea más de tu carne que del espíritu, pero hay hermanos que son muy tajantes. No, Dios me ha dicho, Dios me ha mostrado, y entonces de ahí es difícil descolocarles, ¿no? Y como he dicho, a veces lo que produce es que hay muchas personas frustradas, amargadas, porque Dios les dijo, pero luego no se cumplió. Como yo he dicho, a mí nunca el Señor me dijo que iba a ser el pastor de la iglesia de Aranjuez. Sin embargo, sí tuve un llamado, sí sentí de parte de Dios en mi corazón, en mi interior, ese llamado al servicio. ¿En qué? En lo que fuese. Es decir, y desde que lo sentí, pues, o recibí ese llamado, me puse a servir en las necesidades que veía. Veía una necesidad, un papel en el suelo, algo, lo recogía. Me gustaba que la iglesia estuviese agradable para el que viene. Es decir, el pastor decía, oye, necesito ir a... Bueno, yo voy. Necesito recoger, yo recojo. Y yo me sentía realizado y me sentía entregado al servicio y al llamado de Dios. Luego Dios me dio visión, sí, me dio visiones que yo fui a contárselas al pastor, pensando que eran para él. Le dije, estas son para el pastor, él estaba pensando. Entonces él no regresaba a su país, que era finlandés, iba para Ecuador, a las montañas, a trabajar allí como misionero, y yo pues le contaba, digo, esto será para él, que está esperando palabra del Señor, para cuando tiene que salir de España y todo esto, ¿no? Y bueno, él fue el que me dijo, no, esto no es para mí, esto es para ti, guárdalo en tu corazón. Y yo dije, esto no puede ser para mí, porque está hablando del pastor. Yo no soy pastor, ni sospecho que vaya a serlo, así que será para él. Pero bueno, él me dijo, no es para mí, es para ti, así que guárdalo en tu corazón. Yo lo guardé en mi corazón y ahí se quedó. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuando decimos Dios me dijo, tomamos decisiones con lo que Dios me mostró, tenemos que usar algunos filtros para ver si aquello que Dios me dijo o aquello que Dios me mostró es realmente de Dios o es cosecha propia, cosecha mía. Uno de estos filtros es lo que Dios... uno de estos filtros para analizar o sopesar o valorar si es lo que Dios me dijo realmente de Dios, si es coherente con el carácter de Dios. Es decir, si lo que Dios me dijo o lo que Dios me mostró es coherente con el carácter de Dios, con lo que Dios es, si se conforma también a los atributos propios de Dios. Dios no te va a decir nada que sea contrario a su carácter, al carácter de Dios, a los atributos de Dios. Recuerdo el testimonio de un pastor que cuando hizo un llamado le vino una mujer y él pensaba que iba a dar el motivo de oración y le dice, el Señor me ha dicho que te tienes que casar conmigo. Y le dijo, pues me tendrá que decir a mí qué hago con mi mujer. ¿Qué quiero decir? Que a veces, cuidado, Dios no va a decir algo que va en contra de su carácter, no, ni adulterio, ni divorcio, no, Dios no se maneja de esas maneras, ¿no? Entonces, todo lo que Dios nos va a decir tendrá que cuadrar con su carácter, tendrá que ir en armonía con su carácter, con sus atributos. Porque a veces lo que construimos es un Dios me dice que tiene que ver más con nuestros deseos de la carne que con lo que realmente el Espíritu quiere decirme. Gálatas dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos hacer, lo que nos gustaría hacer, sino realmente lo que el Espíritu quiere que hagamos. Lo que se opone al carácter de Dios y a lo que Dios es no puede venir del Espíritu, sino de nuestra carne. Segundo, es algo muy evidente, a veces nos parece que no, pero es algo muy evidente, es si resiste
lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me ha mostrado, resiste el sentido común. Tener fe no es comprar algo que excede a mi presupuesto, no es casarme sin amor, porque bueno, la que entre con la falda amarilla, esa es para mí. No es eso. Tiene que resistir o pasar el filtro del sentido común. No es emprender algo sin estar capacitado. A veces te viene alguien y dice: pastor, el Señor me ha dicho que yo voy a liderar la alabanza de la iglesia. Vale, pero ¿sabes de música? No. ¿Has cantado alguna vez? No. ¿Ni siquiera en la ducha? No. Ah. Y dices, bueno. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no te va a llamar. No te va a llamar a algo ajeno a tu carácter, a tu educación, a tu formación o ajeno a tu experiencia. Quizás es algo que pueda ser de Dios, pero no en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios tendrá que tratar con tu carácter, o Dios tendrá que tratar con tu educación, o con tu formación, o con tu experiencia. Y cuando haya tratado con eso, sí, entonces, bueno, Dios, es posible que te haya dicho esto, es posible que te haya mostrado esto, pero no para este momento, porque ni sabes de música, ni has cantado nunca, ni tienes experiencia, ni tienes educación musical. Entonces, bueno, habrá que esperar que Dios trate todas esas áreas contigo y entonces posiblemente sea del Señor. A veces no es un Dios me dice, pero usamos la palabra, usamos la Biblia, la palabra de Dios a nuestro capricho, unas veces para imponer nuestras normas a los demás y otras para darnos licencia para pecar. ¿Me explico? La Biblia sin filtro, sin el filtro del Espíritu Santo, puede ser usada para manipular, para herir, para frustrar a las personas. Por eso necesitamos leerla y entenderla con el filtro del Espíritu Santo, que es el quien la inspiró, quien realmente le dio el significado y el sentido que Dios quería dar a cada una de esas palabras. Por eso, en el nombre de Dios, con la Biblia en la mano, se han levantado guerras, se han hecho cruzadas, se han cometido delitos, argumentando o usando la palabra de Dios sin filtro, y sobre todo sin el filtro del Espíritu Santo, que es quien nos tiene que dar el entendimiento de esa palabra de Dios. Como he dicho, la Biblia sin el Espíritu Santo puede ser usada para manipular o herir o frustrar a las personas. La Biblia es clara con relación al pecado. Tenemos un decálogo que no admite debate ni dudas. ¿No matarás? No matarás. Ahí no hay debate, no hay contexto bíblico, contexto cultural o contexto generacional. No. Tenemos un decálogo que es irrefutable, que no entra en debate. Así que de eso no vamos a hablar, es claro, es nítido. Pero luego hay una serie de cosas que quedan en terreno de nadie, que quedan entre los dos extremos, entre lo que se puede, no se puede, la Biblia dice, la Biblia no dice, y ahí a veces nos perdemos y gastamos muchas energías por no usarla con filtro, con la dirección del Espíritu Santo. Y así surgen debates que, por ejemplo, cada vez que llega la Navidad. Es que llega la Navidad, se saltan los mismos debates. ¿Por qué celebramos la Navidad? No hay que celebrarla, si no nació el 24, el 25 de diciembre. Es verdad, no nació el 25 de diciembre. No se sabe si nació en julio, no se sabe si nació en septiembre, en octubre. Da igual, el caso es que nos pongamos de acuerdo para celebrar todos juntos el nacimiento de Cristo al menos una vez. Da igual que sea. Ya, pero es que es una fiesta pagana, sustituyó la fiesta pagana. Por gloria a Dios, hemos quitado la fiesta pagana y hemos puesto una fiesta que honra el nacimiento del Mesías, ¿no? Pero es que además es el día de no sé qué. O si podemos celebrar el día del padre o el día de la madre, o si se puede celebrar el día de los enamorados o el día de... Y nos empezamos a dar vueltas a la cabeza con si esto se puede hacer o esto no se puede hacer.
si tuviésemos que buscar un día que no fuese pagano, no lo encontraríamos, al menos en el calendario español. Porque todos los días tienen como mínimo entre 10 y 20 santos asignados. Con lo cual no podrías celebrar tu cumpleaños porque hay 10 o 20 santos que están ahí puestos en el día que tú naciste. Con lo cual nos sería difícil encontrar un día. Y a veces todo este tipo de debates, si podemos celebrar el Día de la Madre, si podemos celebrar el Día del Padre, si se puede hacer, celebramos la Navidad, no la celebramos, ¿qué hacemos? Siempre nos viene este tipo de cosas. Pero es que la Biblia no habla de la Navidad. No, la Biblia no habla de la Navidad, pero tiene el nacimiento de Cristo. Y a veces vamos a la Biblia a buscar lo que la Biblia no dice o lo que la Biblia no se expresa. Y a veces vamos con la sensación de buscar más si encuentro lo que llamamos una licencia para pecar, más que el deseo de encontrar la verdadera voluntad de Dios. Podría poner otros muchos ejemplos más. Si puedo comer morcilla, no puedo comer morcilla. Si puedo beber vino, no puedo beber vino. Hay un montón de cosas que, ¿verdad?, que están ahí en el debate y que dicen, bueno, ¿puedo fumar o no puedo fumar? La Biblia no dice que no fume. No, pero hay cosas de sentido común. Quiero decir, no hace falta que la Biblia tenga un versículo que te diga, te ordeno que no fumes. No, pero viene, somos templos del Espíritu Santo, hay principios que podemos, por los que deducimos o entendemos que no es conveniente para el creyente el fumar. Pero no, es verdad, no hay un versículo definido que te diga, no puedes fumar, ¿no? Y así un montón de cosas más. He dicho ejemplos de la carne que ya se daban a los principios en la iglesia primitiva. Romanos dice que uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios también, ¿verdad? Y dice, un poquito después también, en Romanos 14, dice, ¿tienes tu fe? Es decir, ¿tienes convicciones? ¿Crees que esto lo puedo hacer o que esto no lo puedo hacer? Dice, pues tenla contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, en lo que cree. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con la fe, no tiene la seguridad si para él eso es tan lícito o no está lícito. Entonces, si tienes dudas, abstente. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo con fe, no tienes la convicción segura de que aquello no te va a afectar a ti. Pues entonces abstente, no lo hagas. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe, es decir, de la convicción que uno tiene, es pecado. Por eso tenemos que filtrar a la luz del Espíritu Santo qué nos dice Dios o aquello que no nos dice Dios también, ¿no? Una manera de filtrar todo este tipo de cosas, de saber, bueno, pues ¿cómo vivimos con todo esto, ¿no? Que vamos a lo práctico. ¿Cómo vivimos con todo esto? Pues nos podemos hacer ciertas preguntas. ¿Esto me conviene? Es decir, ¿me conviene lo que Dios me ha dicho o lo que Dios no me ha dicho que puedo hacer o que puedo hacer? O estas dudas que tengo con relación si puedo beber vino, no puedo beber vino. Yo les voy a poner un ejemplo. Las primeras convenciones de las asambleas de Dios, no se ponía vino en las mesas. Los hermanos americanos no querían que se pusiese vino en las mesas y no se ponía vino en las mesas. Cuentan, no sé si es una leyenda urbana o cuánto tiene de realidad, cuentan que el hermano Palma, que fue uno de los fundadores de las asambleas de Dios, de las 8 iglesias que fundaron las asambleas de Dios, llevaba una botella de Pepsi Cola como la que ponían allí, de Coca-Cola, con las etiquetas igual, todo igual, de estas, pero él la llevaba llena de vino de Rioja, tinto. Y la llevaba, la ponía en su ladito y además echaba en su vasito. Un día un misionero americano le pidió Coca-Cola.
Y el hermano dijo, no, sí, ya. Y le echó aquel vino de Rioja. El hermano americano, por respeto y por no poner evidencia, el hermano Palma, pues se lo bebió y lo saboreó. Al siguiente año en la convención, el hermano misionero americano iba buscando al hermano Palma y se sentaba en la mesa con el hermano Palma. Y cuando era el momento de beber, echar el vaso, decía, por favor, me echa Coca-Cola. Y le iban a echar de otra, decía, no, de la del hermano Palma, de la del hermano Palma. ¿Qué quiere decir? Que cada uno sabemos qué podemos y qué no podemos y en qué manera nos afecta. ¿Me conviene? A mí. Porque puede ser que a mí me convenga, pero a lo mejor a ti no. ¿Me conviene? Es conveniente para mí, dice 1 Corintios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La palabra griega que para conviene es ventaja, es decir, esto que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, me da ventaja en mi vida espiritual, me hace mejor, me hace crecer o no. Esto me edifica, es decir, me ayuda a crecer, me ayuda a madurar, me dará más estabilidad espiritual, fomentará mi integridad, me dará una mayor madurez, una solidez como creyente. Porque no se trata, hermanos y hermanas, de hacer listas de lo que puedo y de lo que no puedo hacer. A veces el sentido común te dice qué te conviene y qué no te conviene. A veces lo que estamos buscando con esas listas es saber, pues esto está en lo que sí puedo, parece que estamos buscando, aquí puedo pecar, ¿no? Esto parece que no es pecado, esto lo puedo hacer. No, a lo mejor para ti sí lo es. ¿Por qué? Bueno, tenido una dependencia del alcohol y no puedes beber vino, o has tenido una dependencia de otro tipo de cosas y a ti no te presta bien el beber vino. Pero a veces lo que vamos buscando es realmente una licencia para pecar. Al final si voy buscando voy a encontrar lo que quiero, es decir, al final voy a encontrar el versículo que me va a permitir hacer una cosa o la otra. Por eso digo que a veces lo que vamos buscando es el poder o la licencia para pecar. Y vamos buscando qué versículo me justifica o qué versículo... pero la gracia no es licencia para pecar como quieras. No, la gracia tiene un valor mucho más grande y costó mucho. Le costó mucho al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Por eso, vuelvo a insistir, tenemos que leer la Biblia con el filtro del Espíritu Santo. Pedro dice que no usemos la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús mediante su gracia, mediante ese sacrificio en la cruz del Calvario, que no lo usemos como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. No, sino como siervos de Dios. Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿esto me atrasa? ¿Me supone un peso en mi vida como creyente? Hebreos dice, el autor de Hebreos dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Hay pecados? A mí me llamó la atención este versículo. Porque el autor de Hebreos dice que hay pecados y pesos, o pesos y pecados. Y dice que nos despojemos de los pesos y también de los pecados. Hay pecados y pesos. Los pesos no son pecados, pero nos estorban. Son cosas innecesarias, inútiles, que nos distraen de nuestro objetivo, de nuestro propósito, del propósito que Dios tiene con nosotros. Por ejemplo, imaginemos a un atleta corriendo los 100 metros lisos en las Olimpiadas que van a ser ahora o la maratón. Imagínate dos atletas. Uno, la noche antes de la carrera, se va por ahí, bebe, fuma, trasnocha, se lo pasa en grande
y al día siguiente tiene que correr o a correr de aquella manera, pero era pecado. Ahora imagínate el otro atleta, ¿no? Se cuida bien, se va a dormir pronto, cena bien sus verduritas, su agua, se va a dormir pronto, descansa, teniendo en cuenta que tiene que correr y hacer la prueba al día siguiente. Pero cuando se va a hacer la prueba, se lleva unas botas altas y un abrigo de pieles. Ha pecado, ¿no? No ha pecado, pero está haciendo el imbécil. ¿Por qué? Porque no va a correr igual con las botas de estas altas de agua y un abrigo de pieles. No. ¿Es pecado? No. Pero le produce un peso innecesario, algo que le va a distraer, que le va a robar las fuerzas, que le va a quitar la energía para la carrera que tiene por delante. Pues a veces nosotros es igual. A veces nos hemos despojado de los pecados, pero seguimos con pesos, con bultos, con maletas, que todavía no nos hemos desprendido de ello. ¿Me domina? Es otra pregunta, para ver si puedo o no puedo. ¿Me domina? Todas las cosas me son lícitas, dice Corintios, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Hay algo que me domina? Cuidado. Viviendo el ejemplo del vino, o del café, o del té, o del mate, no sé si hay algún argentino en sí. Pero el mate, ¿es pecado o no es pecado? No se trata de si es pecado o no es pecado. ¿Hay algo que te domina? Pues hazte dominar entonces. Volviendo al vino, si no hay vino y voy a comer y no hay vino en la mesa y me pongo de los nervios y digo, uff, no, tengo que bajar sin falta a la tienda de la esquina y tengo que comprar, no. O si no hay café, pierdo los estribos, me pongo nervioso, se me escapa la palomita y me bajan los buitres. Pues entonces cuidado, porque no todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todos sabemos en nuestro interior, porque el Espíritu Santo se encarga de eso, de saber qué podemos y qué no podemos hacer. No hace falta que vayamos buscando listas que nos permitan hacer una cosa o hacer la otra. Otra cosa es, lo que estoy haciendo es ejemplo para otro. ¿Va a edificar a otro o no lo va a edificar? ¿Va a servir de ejemplo o no va a servir de ejemplo? Primera de Corintios dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y es cierto, pero una cosa es no ser tropezadero o tropiezo para otros, para los neófitos, para los débiles en la fe. Y otra cosa es querer agradar al legalista. Aquí nos vamos a otro punto también, ¿no? Es decir, lo que yo voy a hacer va a servir de ejemplo. Si va a ser tropiezo para un hermano que está empezando los caminos del Señor, me abstengo de hacerlo. Si el que yo coma morcilla le va a servir al hermano de tropiezo, pues mira, no la como delante de él, la comer en casa o cuando sea. Si lo que voy a hacer no le va a edificar al hermano, le va a ser ocasión de tropiezo, me abstengo de hacerlo, aunque para mí no sea tropiezo, aunque para mí no sea motivo de caída, aunque para mí no sea motivo de desfallecimiento. Pero si lo es para el hermano, no lo voy a hacer delante de él. ¿Por qué? Por amor al hermano. Por ejemplo, al hermano. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo. Es decir, una cosa es no querer ser tropiezo para el hermano y otra es querer agradar al fariseo legalista. No podemos estar viviendo para agradar al fariseo. Tenemos que vivir para agradar al Señor. Él es quien nos aprueba, Él es el que nos va, con su Espíritu Santo, nos va a decir lo que debemos y no debemos hacer. Y lo hace. Otra cosa es que queramos escucharle o no, pero Él lo hace. No podemos estar viviendo para el fariseo. El fariseo ya te ha condenado en su mente. Solo busca una evidencia para justificar la piedra que tiene que tirarte antes de irse a dormir. Es lo mismo que hicieron
con Jesús. ¿Y por qué he llevado hasta aquí? Porque lo que voy a compartir ahora, si no lo vemos con estos filtros, si no lo vemos con estas observaciones, es difícil de comprender algo que Jesús hizo. Y volviendo con el texto al que empezamos. Ciertas leyes levíticas eran necesarias para Israel, porque era un pueblo de esclavos. Cuando salieron de Egipto necesitaban leyes de higiene, de salubridad, de moral, leyes sociales, leyes familiares, leyes de convivencia. Estas leyes ceremoniales consideraban incluso a la mujer en el tiempo de su periodo femenino como inmunda. Pero eran cuestiones de higiene, de asepsia. No había medios o los recursos de higiene que tenemos ahora en nuestros días y en nuestros tiempos. El Señor les enseñó cómo vivir en ese periodo de tiempo en el desierto, cómo cuidarse de alimentos que podían hacerles daño o debilitarles para la batalla. Tener en cuenta que era un pueblo que tenía que batallar, que iba a conquistar la tierra que Dios les había prometido y que iba a enfrentarse a otros pueblos y a otros ejércitos. Ellos venían de la esclavitud, no tenían ejército, no tenían nada. Todo aquello para ellos era nuevo. Y Dios se encarga con estas leyes de guardarlos, de protegerlos, de que no se contaminen, de que si tienen que enfrentar una batalla no estén débiles y estén fuertes y preparados para conquistar la tierra prometida. Hoy aplicar algunas de estas leyes y normas ceremoniales o de salubridad, como el que he mencionado, sería una ofensa para las mujeres. Pero siempre es más fácil hacer una lista de reglas, tomar la Biblia de forma lineal y hacer este tipo de listas y de normas, porque ahí es donde nace el legalismo. Si cumples las normas eres espiritual, si no las cumples eres carnal. Uno es espiritual cuando se deja guiar por el Espíritu Santo, independientemente de las normas. Cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo que te dirige, que te orienta, que te dice cuidadito por aquí, cuidadito por allá, que oyes una voz atrás del Espíritu que te dice anda, que estás muy bueno. Eso es ser espiritual. Seguir las normas es ser religioso, pero no espiritual. Por eso necesitamos usar la Biblia bajo la dirección y el filtro del Espíritu Santo. Extraemos de ella principios y valores, es lo que extraemos de la palabra del Señor bajo la dirección del Espíritu Santo. Extraemos de ella principios y valores que son válidos para todos los tiempos. Los principios y valores son válidos para todos los tiempos y los contextualizamos en el momento en el que estamos viviendo. Los principios y los valores, de ahí sacamos nuestra conducta, formamos nuestro carácter con esos principios y esos valores. Pero hay normas que se quedaron en el desierto, que fueron para otro tiempo. Como he dicho, ahora sería una ofensa. Algunas aplicaciones que hacían los judíos con las mujeres sería una ofensa para mí. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo. Ya hay otras maneras de cuidar todo eso. Como he dicho, esto es lo que hacían los fariseos. Habían establecido otras muchas normas más y habían dado un sentido a estas normas que nada tenían que ver con la razón por la que Dios las había establecido. Las tergiversaban con la falsa pretensión de no contaminarse, de mantener las manos limpias o de ser más santos. No trabajaban los sábados y si alguien se había caído, levántate, apáñatelas como puedas. No creo yo que en la mente de Dios estuviera lo que hablamos, es decir, con el carácter de Dios no creo que cuando estableció el sábado para descansar estaba diciendo, si tu hermano se cae por el pozo, déjale que se ahogue, ¿no? Y ni le toques, porque es sábado y no lo puedes hacer, ¿no? Claro, Jesús viene y sana a los enfermos en sábado. Eso para los fariseos era algo que no podían soportar, ¿no? Vemos en Pedro y en Cornelio que Dios tiene que tratar con Pedro. Hemos visto esa imagen del lienzo bajando con una serie de animales que eran inmundos, que los judíos no podían ni tocar, ni mucho menos comer. Y vemos esa imagen de ese
lienzo o ese mantel, como llamamos aquí, con todo ese tipo de animales, y le dice: mata y come. Y Pedro dice: no, señor, en la vida, esto es inmundo, yo no lo pruebo eso. Y le dice por segunda vez: mata y come, lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo. Pedro mira, no, mira, otro dice: aquí hay truco, ¿dónde está la cámara oculta? En cuanto hinque el diente, me quita el apostolado. Es como el que va por circulando y ve al policía que hay un boquete en la carretera y dice, ha parado, dice, pasa por la izquierda y no, yo siempre circulo por la derecha. No te pases por la izquierda. No, que yo no transgredo la ley, yo siempre voy por la derecha. Anda, pasa que estás armando una, que para qué te cuento, con el tráfico, ¿no? Pues aquí el que puso las normas, le dice a Pedro, mata y come. Y Pedro dice, aquí hay truco, esto no puede ser. Hasta por tres veces se lo tuvo que decir, ¿no? Y ya cede, versículo 28, cuando llega a casa de Cornelio, dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Todavía va, claro, ya el Señor le había dado el repasito allí en el terrado, y con esta visión, con este ejemplo, él ya entiende, ¿no? Y les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Para nosotros quizás pierde fuerza la imagen de este texto que hemos leído, porque no somos judíos. No entendemos que los judíos no podían tocar un animal inmundo, no podían comer de estos animales, y que era para ellos algo apartarse y abstenerse por encima de todo, ¿no? Y quizás pierde fuerza esta imagen para nosotros. Quizás si estuviésemos en la convención de las asambleas de Dios y en vez de bajar un lienzo bajase la barra de un bar y dijese una voz del cielo, a beber todo el mundo, ¿no? Pues quizás nos escandalizaríamos, nos levantaríamos todos. No. Pero para que entiendan la fuerza que para un varón judío suponía que el comer o el tocar aquellos animales. Pero Dios tuvo que tratar, ¿para qué? ¿Para que comiese? No, para hacerle entender. Luego Pedro siguió absteniéndose de esos animales. Pero para hacerle entender que la gracia estaba a disposición de los gentiles y de todos. Cuando empieza a correr Jesús, cuando vino, trastorna todo esto. Todo este sistema de leyes, todo este sistema de reglas, de listas que pueden o no pueden hacer, y de todas estas leyendas urbanas que los judíos habían levantado en torno a los mandamientos del Señor. Cuando empieza a correr el rumor de que Jesús podía ser el Mesías que estaban esperando, los fariseos se endemonian, se manifiestan totalmente. Jesús había pasado deliberadamente por tierra de gentiles, había hablado con samaritanos, con mujer samaritana, había hablado y relacionado con gentiles, resaltó la fe de un centurión con más que les dijo que tenía más fe que todos los judíos, les puso en evidencia, comía con pecadores, dio un trato diferente a las mujeres, se ofreció a entrar en la casa del centurión a sanar a su criado. Jesús fue tocado por una mujer con flujo de sangre que tenía esta enfermedad por más de 12 años y que por tanto era inmunda. Y se dejó tocar, le tocó. Por tanto, había tocado a una persona inmunda, él. Se contagiaba, se contaminaba, pasaba a ser inmundo. Pero no solamente se conforma con eso, sino que va a la casa de un principal de la sinagoga cuya hija había muerto y la toca. Es decir, toca un cadáver que tampoco los judíos podían tocar un cadáver. Es decir, te toca una persona inmunda y vas a tocar a un cadáver que te vas a contaminar y vas a ser inmundo también. Transgredió ahí todas esas normas. Las leyes de Levítico protegían contra el contagio, el contacto de una persona enferma con un gentil, con un cadáver, con ciertos tipos de animales, incluso el moho o los hongos podían contaminar a la persona. Pero Jesús
lo cambió todo. Jesús cambió todo. Jesús revirtió el proceso. En vez de contaminarse por los inmundos, Él era Él, al ser tocado o al tocar a alguien que estaba inmundo, lo sanaba. Amén. Él revirtió el proceso. Los inmundos le tocaban, Él tocaba a un cadáver, a un inmundo, y no solo no se contagiaba Él, seguía siendo santo y puro, sino que revertía el proceso y sanaba. En el caso de la hija, resucitó a la hija, en el caso de la mujer, la sanó también, para que dejase de ser impura. Jesús lo cambió, lo trastornó todo. El que Él sanaba a los inmundos. Y no solo eso, sino que también, y esta es la parte final, que necesitamos todo lo anterior para entenderlo, Él no solo lo sanaba, no solo no se contaminaba, no solo es limpiaba, sino que al final también les daba un ministerio y las comisionaba. Y me voy a explicar. ¿Por qué digo que era necesario entender todo esto hasta llegar a este momento? Porque si no, nos aferramos a veces a un versículo, nos aferramos a veces a una idea que tenemos preconcebida y decimos, Dios no puede usar a una persona así. El primer comisionado fue la persona más inesperada. No lo vemos en la Gran Comisión, no vayas a la Gran Comisión a buscar a esta persona. Ni entre los 12 apóstoles, no lo busques entre los 12 apóstoles. El primer orador de vanguardia no estaba en la lista de los 12. Antes que Pablo escribiera su primera carta, este predicador ya estaba sirviendo en la obra. Por lo tanto, no es Pablo, tampoco te vayas por ahí. ¿Dónde fue Jesús a comisionar al primer evangelista? Pues a tierra de gentiles, y aparte de entrar en una ciudad de gentiles, entró por la parte del cementerio, cosa que los judíos no podían hacer porque era inmundo. Pues fui a tierra de gentiles, entró en la ciudad por la parte del cementerio para comisionar al primer evangelista. El primer embajador enviado por Jesús fue un loco, un lunático convertido en evangelista. Alguien de quien todos huían. Nadie tenía un lugar para él, salvo Jesús. Jesús tuvo un lugar para él. Jesús hizo un hueco en su agenda para atender a este inmundo. Su historia la encuentras en el Evangelio de Marcos. Te lo dejo como tarea para que durante la semana medites en ello. Marcos capítulo 5. Jesús fue a tierra de gentiles, a un lugar inmundo para los gentiles, como era para los judíos, como era en una ciudad de gentiles, y entró por el cementerio, un lugar aún todavía más inmundo, para encontrarse encima con una persona con un espíritu inmundo. Y allí, a la voz de Cristo, aquel espíritu sale y dice, no me atormenten más, déjame que me vaya con los cerdos. Jesús se lo permite, los cerdos se despeñan, se suicidan por un acantilado y la persona es sanada, curada, liberada. Podéis leer en Marcos. Y comenzaron a rogarle, curiosamente. Pasan, llaman, corren las voces, vienen los entendidos, vienen los fariseos, vienen aquellos que cuestionan a este, quién es, que se mete en el cementerio, que sana a los inmundos. Y le dicen, mira, te rogamos que salgas de nuestros contornos. Yo soy Jesús. En nuestra carne, ¿qué hubieses hecho tú? O sea, vas, sanas a un, haces un milagro, sanas a un inmundo, a un endemoniado,
Y van y te dicen, no, mira, sal de nuestro territorio, sal de nuestra tierra. Vamos, le mando las 7 plagas de Egipto en el instante. Pero Jesús no solamente no hace eso, sino que me manda un evangelista al propio endemoniado, que había sido liberado, que había sido inmundo hasta ese momento. Le libera y le dice, Señor, ¿dónde vas? Quiero irme contigo. Y dice, no, no te vas conmigo. Jesús hacía cosas muy raras. A un joven rico le dice que le siga y el joven rico no le sigue. Y este que le quiere seguir le dice que no le siga. Pero Jesús era diferente. Nos choca, nos revoluciona, nos hace que todo lo que tenemos preestablecido se nos caiga al suelo, porque Él es diferente. Él sí tiene un lugar para este hombre, Él sí tiene un lugar para esta persona que estaba poseída. La libera y la encomienda, la envía ya. Le dice, versículo 20 de Marcos 5:20, 19 leemos. Leemos desde el 17, si queréis. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Esto es una comisión, un llamado a contar las maravillas de Dios, hermanos. Esto es un llamado evangelístico. No te hagas conmigo. Ves a tu casa, ves a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, dice, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí tienes primer comisionado enviado por Jesús para anunciar las maravillas que Dios estaba haciendo. La gracia de Dios y la evolución aquí libera a uno hoy y si no, le mandan mañana a evangelizar. Espérate un poquito, vamos a ver por dónde va, ¿no? Pero Jesús, ves a los tuyos, cuéntales. Yo espero que esto nos libere de muchos prejuicios a veces que nosotros tenemos contra nosotros mismos. Yo puedo servir, pero donde no me vea nadie, no me considero digno, no me considero, tú no sabes lo que yo, pastor, lo que yo he hecho antes, mi vida antes era un tormento, toda la ciudad me conoce, todos saben lo que era, a este también le conocía toda la ciudad, a este no le quería la ciudad, mas Jesús le envía, le comisiona para que predique, para que enseñe, para que muestre las grandezas que Dios había hecho con él. Curiosamente, el resto le pide a Jesús que deje sus tierras, su territorio. En vez de agradecerle y decir gracias porque ha sanado a esta persona que estaba sufriendo aquí años tras años, no, le echaron, vete Jesús, no te queremos por aquí, estás cargado el negocio de los cerdos, esto no puede ser, no. ¿Quién puede preferir cerdos y endemoniados a la presencia de Dios en sus territorios? ¿Quién puede preferir cerdos y endemoniados a la presencia de Dios? ¿Qué hace que una nación prefiera las tradiciones y las costumbres del ayer en lugar del Dios viviente de hoy? La respuesta es fácil. Lo mismo que hace que una iglesia prefiera la religión y la ley antes que la libertad y la gracia en Cristo Jesús. La respuesta es la de siempre. Y es que nos viene ese pensamiento, tú no puedes comisionar a alguien que sea peor que nosotros. Tú no puedes pagar al obrero de la mañana lo mismo que al obrero de la tarde que suele trabajar una hora. ¿Por qué no? Si soy el dueño del campo y de la tierra. Es lo que yo le ofrecí cuando le llamé. Es aquellos que no te dejan sanar en sábado. Al final siempre es el mismo patrón que se repite. Religión en vez de gracia y misericordia de Dios. La gente de Gadara echó a Jesús de sus tierras, pero Jesús, en lugar de enviarles cualquier tipo de maldición, les envió
un evangelista que continuase contando lo que Dios había hecho con su vida. Hermanos, esa es nuestra mejor arma, la mejor arma que tenemos y a la que todos, con la que todos estamos comisionados para que esta ciudad se abra a los pies de Cristo, es nuestro testimonio. Te podrán debatir de teología, te podrán debatir de un montón de cosas más, pero nadie puede robarte tu testimonio, lo que tú has experimentado cuando Cristo te sanó, cuando Cristo te tocó a ti, inmundo, con su mano para convertirte en un comisionado para Valdemoro. Quitémonos los complejos. No necesitamos un máster en teología. Tenemos nuestro testimonio. El Señor mandó a este primer evangelista. Lo mandó recién liberado. Tenemos más ejemplos, la mujer samaritana y otros más. No necesitaron capacitarse. Ya tenían una herramienta, la propia experiencia de su relación con Cristo. Lo que Cristo había hecho al tocarle. Para contar las maravillas que Dios había hecho en su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Queremos alabar y bendecir tu nombre en esta mañana, Dios. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Oh Dios, gracias porque un día me limpiaste. Yo que era inmundo, fui tocado por tu mano poderosa. Tu Espíritu Santo tocó mi mente, mi corazón y fui transformado, limpiado por la sangre preciosa del Cordero. Para contar, para hacer brillar allá donde tú me pongas, en Valdemoro, en Aranjuez, en Barcelona, en España, en Brasil, en Argentina, para allá donde tú me lleves, oh Señor, contar las maravillas que tú has hecho conmigo, Señor. Nadie puede robarme esa experiencia, nadie puede robarme ese toque milagroso que cambió mi vida, transformó mi vida, que me liberó del pecado. No ando buscando leyes, no ando buscando listas que me permiten o no que permiten, porque tu Espíritu Santo morando en mí me hace permanecer firme en aquel que lo dio todo. Gracias, Señor, gracias por esa sangre preciosa que me liberó. Gracias, mi Dios. Ayúdanos, oh Dios, a ser herramientas en tus manos, comisionados por tu Espíritu Santo para contar, extender, multiplicar las maravillas que tú has hecho en mi vida y que tú quieres hacer también aquí, en esta ciudad, Señor. Bendecimos Valdemoro, bendecimos su plaza, su ayuntamiento, bendecimos sus autoridades, a pesar de que no legislen como deberían hacerlo, a pesar de que nos pongan trabas, a pesar de que haya dificultades, a pesar de que no son a veces todo lo honesto que nos gustaría que fuesen, Señor. Oramos por ellos, para que tu Espíritu Santo toque, para que tu Espíritu Santo redarguya, para que tu Espíritu Santo levante un temor reverente a tu nombre y a tu gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús y oramos por esta ciudad. Amamos esta ciudad porque queremos verla como tú la ves y no como a veces nosotros la vemos, Padre, pero queremos verla bajo tu gracia, bajo tu amparo, bajo tu auxilio. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.